Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. ¡Aubameyang! ¡Eso está muy lejos! Justo delante de la portería y la falla, pero qué desastre. Mal jugado en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! Rafael Varane la manda arriba y retrasa de nuevo hacia el portero. Koulibaly. La controla Aubameyang. Ronaldinho. Werner. Que necesitaban. Será saque de banda. Walker está explotando ese carril derecho. Un envío profundo. ¡Salta con potencia! No ha sido el mejor remate de cabeza. Prefiere jugar en largo. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Mejor no puede ir ese pase. Sí, señor. Qué bien salió al corte. Hasta ahora han utilizado muy bien, pero qué muy bien en la banda derecha. Sí, ha habido mucho movimiento de balón por esa banda. Vamos a ver cómo responde el equipo contrario, ¿eh? Porque si se centran en esa zona, pueden dejar desprotegidas otras. Esto es como una manta corta. Si te tapas la cabeza, te desproteges los pies. Kyle Walker. Kimmich. Balón en largo. Messi. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Rafael Varane. ¡Hazard! Virgil van Dijk. Balón para arriba. Y con esa última acción llegamos al descanso. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Pelota vuelve a rodar. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. Yo, a mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el... ¡Aubameyang! ¡Gol! Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. El
el partido prosigue con el 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Ahí está, para recuperarla. Marcar al inicio de la segunda parte es toda una declaración de intenciones de cara al final del partido. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Llega la ocasión! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Tienen la oportunidad de contraatacar. Vaya, lo han pillado en fuera de juego. Koulibaly. De Bruyne. Recuperan la pelota. La controla Cristiano Ronaldo. La juega atrás. No le quedaba otra. ¡Qué buen balón adelante! Un balón peligroso. A la par que desilusionante. Virgil van Dijk. Robertson. Y se encarga de poner el balón en la banda. ¡Balón templado! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. La recibe. Es que no podían hacer mucho más, se quedaron sin opciones. Retrasa la bola. Y vuelven a tener la posesión. ¡Ronaldinho! Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? ¡Qué buen control! De Bruyne. La ha dirigido de maravilla. Esa entrada le ha costado la falta. Ya estoy viendo el disparo. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. ¡Messi! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. In my mind, missing the fights. I don't care if I'm right. Let's just buy a bit more time. I live.